madrugada, agentes de la Policía Nacional y del Ministerio Público allanaron por tercera vez la vivienda del secretario general del Partido de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ubicada en el sector La Ribera, en Huancayo, Junín. En simultáneo, otro grupo de agentes allanó la sede del gobierno regional de Junín y confiscó documentos que fueron trasladados hacia la Dirección contra la Corrupción de Funcionarios de la Policía Nacional. También se intervino 15 locales vinculados al partido de Lápiz, uno de ellos ubicado en la ciudad de Lima. Entre las viviendas allanadas se encuentra también la propiedad del gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela Rojas, quien recientemente pidió licencia sin goce de haber para participar de las próximas elecciones. El objetivo de la intervención, que se inició a la 1 de la madrugada, sería recolectar información sobre los contratos que prueben los presuntos delitos de colusión agravada, negociación incompatible y cobros indebidos. Se investiga la irregular contratación de 4 efectivos policiales que brindaron el servicio de resguardo al gobernador regional entre los años 2019 y 2021. En un allanamiento anterior, Vladimir Cerrón manifestó su desacuerdo con la medida. Aseguró que desde hace varios meses ya no ocupa la vivienda de Huancayo, ya que reside en Lima.